Shalom, shalom, mis hermanos, ¿cómo se encuentran esta tarde? Bienvenidos sean a esta sesión número cuatro de este bonito taller, La Corte Celestial. Han pasado esos cinco minutos que nos dan a nosotros el tiempo para prepararnos y pues bueno, esta tarde me acompaña mi, mi hermano Mauricio Barbosa. ¿Cómo estás, brother? El Padre te bendiga mucho. Cuéntame, cuéntame, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Buenas noches, Marco. Muy bien, muchas gracias. Como siempre, un gusto, un privilegio estar aquí compartiendo con todos nuestros seguidores. Estamos acá en un nuevo capítulo de este taller, La Corte Celestial, y los libros fueron abiertos. Estoy súper, súper agradecido con todos los expositores, todo lo que nos han enseñado. Yo me disculpo porque no pude estar eh, martes miércoles, pues tenía unos compromisos adquiridos, pero ya vi las las presentaciones de cada uno de los expositores de martes y miércoles, entonces ya estoy al día. Entonces, pues a los que no lo han visto, que de pronto por alguna razón como a mí no pudieron estar eh, en línea o en directo, pues los invito a que vean que quedaron grabados acá en el canal de Biblia y Esperanza. Son muy valiosos estos contenidos y esperamos que el Padre, pues así como, como estamos hablando en este título y los libros fueron abiertos, que no solo sean abiertos los libros, sino que nuestros ojos, nuestro corazón, todo nuestro entendimiento y toda nuestra voluntad, que debe ser alineada con la del Padre, pues nos permita recibir todo ese entendimiento para transformar nuestras vidas. Yo creo que eso es lo que al fin aporta todo este taller, ¿cierto Marco? Amén. Amén, amén. Y digo, sin tomar mucho del tiempo de eh, nuestro hermano eh, Guillermo, ahorita lo vamos a presentar formalmente, ¿verdad? Para aquellos que no lo conozcan, pero eh, rápidamente recordando, tres países, eh, tres esfuerzos, tres trayectorias, México, Colombia y Paraguay. Y esto se oye fácil. Pero coordinar todo y hacer todo y preparar el material, y <laughs> eso es a veces algo bastante interesante. Pero bueno, no quiero tomar mucho tiempo. Eh, mi hermanito Mauricio, te dejo adelante la presentación de nuestro expositor del día de hoy, para aquellos que no lo conozcan, eh, y del tema que nos va a compartir. Adelante. Vale. Bueno, hoy nos acompaña nuestro hermano Guillermo Nayi, como algunos ya lo conocen, para los que nos ven por primera vez, es un, una persona muy especial que el padre ha utilizado para llevar mensajes de transformación para el reino. Y pues tengo el gusto de presentarlo esta noche. Eh, él es una persona que ha sido salvado y es siervo del Señor Yeshua desde 1995. Es esposo, padre de dos hijos. Eh, Siempre ha estado en, en la parte de, de buscar la escritura, despertando a la Torá, profetas escritos según el nuevo pacto desde el 2009. Es escritor de varios libros sobre escatología y yo creo que para algunos es eh, más reconocido por el blog que ya conocemos ya, ya hace bastantes años, el Reloj Profético. Ahí está eh, la dirección para, que lo quieran, para los que lo quieran seguir por las redes sociales. También está aquí... Eh, la, la hoja de hechos en LinkedIn y su email eh, que es guillermo.nagi.com. Entonces, tenemos la alegría y el gusto de recibirte hoy, Guillermo. Adelante. Bueno, Mauricio, te agradezco enormemente haberme presentado. También quiero agradecer a aquellos que me han invitado al Ministerio Biblia y Esperanza, sí Marcos Sánchez, y también al Ministerio de Sonidos del Shofar. Con Rafael Martínez. Eh, una gran y enorme gratitud para con ustedes. Eh, soy totalmente inmerecedor de estar en este momento, eh, en este lugar, pero le agradezco al Padre por estar utilizando eh, estos instrumentos y a estas personas también para organizar este evento, este taller y poder traer entonces este estudio que considero muy valioso para todos nosotros. Un saludo también a aquellos eh, que están participando de esta reunión de Zoom y a aquellos que están escuchando también a través del canal de YouTube, en la plataforma de YouTube. Entonces, un, un gran abrazo, bendiciones y comencemos entonces esta noche con el tema el abogado defensor. Permítanme una breve oración para encomendar al Padre entonces este, este estudio. Padre amado, te agradecemos porque estás presente en este momento entre nosotros, porque tu palabra está presente, Padre, porque estudiaremos tu palabra y nos alimentaremos de ella. Señor, te pido que aparte de nosotros, de nosotros toda confusión de nuestra mente quita, Señor el camino torcido y déjanos, Señor, andar en tu senda. Déjanos andar, Señor, por el camino, por la verdad y déjanos probar, Señor, la vida que tú tienes para darnos. Padre, te agradezco, Señor, por esta, por esta oportunidad de poder estar estudiando tu palabra. Bendice este estudio, bendice a los que escucharán este estudio, Señor. Toca sus corazones, muéstrate, Señor, manifiéstate a ellos porque tú eres poderoso, tu palabra es poderosa, Señor, tus hechos son poderosos, tú curas, tú sanas, tú libertas, tú, Señor, transformas vidas, tú levantas a los muertos, Señor, y en breve vendrás. Esperamos, Señor, tu venida gloriosa, y en el nombre de Yeshua, nuestro Salvador, te agradecemos. Bueno, pregunta que hice, ¿sería bueno que estas personas también queden durante la exposición para poder escuchar? Creo que la palabra de Dios es para todos nosotros. Eh, comentábamos justamente con Marco, con Rafael, también con Mauricio, los ataques que hemos tenido y los problemas por los que hemos pasado eh, para poder traer eh, este taller a la práctica y poder darlo. Eh, unos problemas terribles, en, en mi caso, por ejemplo, pasamos por enfermedades, por. Este, problemas con, con el auto, con, con los electrónicos, electro, electrodomésticos en la casa, eh, un, un montón de problemas y, y ahora con estas intervenciones, lo único que, que, que puedo yo deducir o interpretar es eh, que alguien está molesto. <laughs> bueno, pero lo hacemos para el Señor y para su honra. ¿Por qué necesitamos un abogado defensor? Porque todos nosotros hemos transgredido la Torah. Todos nosotros hemos transgredido la voluntad del Señor, de nuestro Dios Todopoderoso, de aquel que nos creó, de nuestro Padre. Hemos transgredido. Somos reos. Somos culpables. Somos. Estamos condenados a muerte. Esa es la realidad. Eh, la condena de muerte pesa sobre cada vida humana. Todos somos reos de muerte. Todos estamos culpados. Todos estamos eh, en enjuiciados y tenemos la, la, la sentencia de la condena de la perdición eterna sobre nosotros. Entonces, bajo ese aspecto, bajo el aspecto de que estamos perdidos y esa perdición no es nada agradable porque no es una pena de un año, de seis años, de cincuenta años, es una pena de eh, eterna, eterna, de separación eterna del Señor. Entonces, eh, ¿Qué haremos, hermanos? ¿Qué haremos? ¿Cuál es la solución? ¿El Padre tiene una solución para nosotros? Pues sí, el Padre tiene una solución para nosotros. Un momentito, hasta la conexión de Internet es, está inestable en este momento. Vamos a volver a la presentación. ¿Me eh, puedes confirmar? Se oye bien. Se ve la presentación. ¿sí? Adelante. Sí, no, porque el otro día el taller se cortó y se volvió a conectar. Bueno, entonces, ¿cuál es la solución de, de nuestro Padre? Pues salvarnos, defendernos, defendernos del pecado, defendernos de esta condena de muerte, defendernos de la perdición eterna, ¿sí? Y no solamente este abogado defensor... Eh, va a trabajar a favor nuestro, no solamente él va a realizar una labor a favor nuestro, eh, sino que se ofrece a pagar por nosotros, a pagar nuestra pena. Se ofrece a cumplir esa condena de muerte que teníamos cada uno de nosotros y a llevar eh, esa condena sobre sí a cargar no solamente el peso de nuestros pecados, de nuestras transgresiones, sino que también eh, el peso de la condena a muerte. Y es lo que sucedió, Él murió en nuestro lugar, Él vino a morir en nuestro lugar como humano, como hijo, como hermano nuestro, como pariente redentor, para que nosotros podamos tener vida eterna. Entonces, por eso es que necesitamos un abogado defensor. No solamente ocupó nuestro lugar en la en, en la ejecución, en el madero. No solamente ocupó este nuestro lugar en en eh, en las torturas que recibió, en los, en los latigazos que recibió, en la muerte in, eh, en la muerte indigna y horrorosa que, que le propiciaron, sino que ha resucitado y con su vida perfecta, antes de su muerte y luego de su resurrección, Él nos muestra el camino, Él nos muestra las promesas que tiene para nosotros, Él nos muestra que camina a nuestro lado. Y eso es lo importante. Él está con nosotros todos los días, todos los días. Y su sacrificio está eh, puesto para todo aquel que crea en Él. Sí, aquel que crea en el sacrificio del Mesías, de Yeshua, pues bueno, sepa entonces que su, su, su pena, su condena ha sido pagada. Este abogado defensor ha conseguido tu absolución, tu liberación, y ahora eres libre para vivir para Él, para vivir para el Padre y para predicar su gloria. Bueno, pasemos entonces a una pregunta que nos hará pensar. Muchos dicen, bueno, el abogado defensor es una persona, y el juez es otra persona. Entonces nosotros tenemos al padre como una persona y al hijo como otra persona. ¿Y a, en quién vamos a creer? Se nos presenta esta dualidad y entonces decimos, bueno, si nosotros decimos o que creemos en un dios o que creemos en varios dioses. O, o son tres personas o son dos o son una. ¿Cómo puede entenderse esto? Bueno, pues muy fácil. Éxodo 4:22 dice, y dirás a Faraón, Yahweh ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. ¿Qué dice la palabra entonces en Éxodo? ¿Quién es Israel? Es el hijo, ¿no? El hijo. Y Jeremías 31:32 dice, no como el pacto que hice con Israel, con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto está hablando del mismo evento, ¿sí? El Éxodo 4.22 es cuando eh, el Señor está sacando a Israel de Egipto y Jeremías 31.32 habla de ese mismo evento. Entonces dice, no como el pacto que hice con Israel, con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Yahweh. Entonces, Israel es hijo y al mismo tiempo la esposa de Yahweh. Y Yahweh es el padre y al mismo tiempo el esposo. Entonces, ¿hay dos personas? ¿Hay cuatro personas en lo que estamos narrando? No. Está el padre que es el marido y está el hijo que es la esposa. Entonces, son diferentes formas, diferentes formas de explicar un rol o diferentes formas de explicar eh, el papel que cumple cada uno en determinado momento. Vamos a analizar entonces los conceptos de este, que, que nos traen el entendimiento sobre el abogado defensor. Proverbios 22, 22 dice. No robes al pobre, porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido, porque Yahweh defenderá, Yarib defenderá, abogará, será abogado, contenderá, demandará la causa de ellos y despojará el alma de aquellos que los despojaren. Entonces, vemos que el Padre... Quien es el juez supremo, también desempeña un papel de abogado defensor. Él también se pone del lado de los oprimidos, del lado del pobre, y lo defiende, aboga por su causa. ¿Sí? Proverbios 23, 10 dice: No remuevas o no traspases el límite eterno. Y no entres en los campos de los huérfanos, o sea, no mover las fronteras, ¿sí? no, no, no hay que este, remover la, los límites de, de, de los campos de los huérfanos, porque el defensor, Goalam, dice, que viene de la palabra Gaal, defensor, redentor, pariente, rescatador. Entonces, el defensor, el Goalam de ellos es el fuerte es otra vez la palabra yariv defenderá, abogará, contenderá o demandará la causa de ellos contra ti. vimos ahora entonces las definiciones de defensor, pariente, redentor. en el hebreo vamos a ver. en el griego sí en el, eh, en el nuevo pacto encontramos la, pala la palabra Parácletos. Parácletos es el estrón G eh, griego 3875 y significa intercesor, consolador, abogado. ¿sí? Consolador, abogado. Literalmente significa llamado al lado de uno, en ayuda de uno. Es principalmente un adjetivo verbal, ayudador. Y sugiere la capacidad o adaptabilidad para prestar ayuda. Paráclitos se usan las cortes de justicia para denotar a un asistente legal, un defensor, un abogado, de ahí generalmente el que aboga por la causa de otro, un intercesor. En su sentido más amplio, significa uno que socorre, uno que consuela. En este sentido, en el nuevo pacto se aplica esta pala palabra. Eh, Parácletos, tanto al Señor Yeshua como también al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, Ruachacodis. Yeshua es el Parácletos que intercede por los santos de la misma manera que el Espíritu, el Espíritu Santo es el Parácletos que ayuda al pueblo de Dios. Entonces, vamos a ver más adelante en Romanos 8:34, Hebreos 7.25 y 9:24. Parácletos. Es traducido como consolador, entonces, en referencia al Espíritu Santo en pasajes como Juan 14, 16, etc. Aquí como curiosidad, nomás les pongo, eh, estuve viendo en hebreo cómo se dice eh, abogado en hebreo y es orej din, orej din. Que significa creador de la justicia o editor de justicia, editor de la justicia. Y también se usa la palabra eh, praklit, praklit, eh, muy similar a paráclitos eh, del griego. O sea, no sé quién influenció a quién, porque hay palabras nuevas también en, en, en el hebreo. No, son, no se encuentra en la, en la Torah o en Netaná, pero es este, utilizado hoy esa palabra, clit como abogado. Recordemos un poquito lo que habíamos dicho de la corte celestial el día de anteayer, cuando hablamos que esta corte es móvil, es una corte también que, se, es, eh, que está sesionando permanentemente, permanentemente. Habíamos leído que el Señor instruyó eh, a Moisés, dice en Éxodo 28, 15, harás asimismo sí el pectoral del juicio. Entonces, hay un juicio que se está realizando, ¿sí? y el sumo sacerdote es quien lleva este juicio en su pecho. Dice: el pectoral de juicio debía ser de obra primorosa, conforme a la obra del Efod: de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y llevará a Aarón, el sumo sacerdote, los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio. Eso quiere decir que constantemente el Señor está con este su pueblo sobre su pecho y constantemente se está realizando este juicio ¿sí? sobre su corazón. Cuando entra en el santuario, entonces él deb eh, debía llevar este pectoral por memorial delante de Yahweh continuamente. Éxodo 28, 36, pondrás el pectoral del juicio en el pectoral del juicio, Urim y Tumim, habíamos dicho, luces y perfecciones, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Yahweh. Y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Yahweh. Entonces, siempre. Permanentemente este juicio está en el corazón de nuestro Padre, ¿sí? de nuestro Señor, que nos instruyó a través de, de, de Moisés, a través de la imagen de la sombra este, que había enseñado a Moisés acerca de las cosas celestiales. Él nos instruyó y nos muestra cómo es esta corte. Y también nos muestra que el Hijo del Hombre, el Ben Adam, Yeshua, el Mesías, eh, es representado por este sumo sacerdote. Entonces, nosotros tenemos la seguridad de que Él mismo está llevando a, eh, consigo adelante permanentemente esta corte móvil o, o sesión móvil de justicia, teniendo permanentemente. Eh, delan, en, encima de su corazón, delante suyo, eh, a su pueblo. Entonces, Yeshua es nuestro abogado defensor. Primera de Juan 2.1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? ¿Quién es el abogado que tenemos para con el Padre? Yeshua el Mesías, el justo. Entonces, no solamente este abogado este, tomó nuestro lugar para recibir la sentencia de muerte, de, nuestro, de nuestra condena de muerte, sino que también permanentemente él aboga por nosotros, nos consuela, eh, lleva nuestra causa. Porque es el justo. Él es el que nos está enseñando a vivir justamente, de manera justa. Romanos 8.33 ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Está hablando de un juicio y de una condena, ¿sí? De, de, de una... Eh, de alguien que acusa, ¿sí? y de una condena que podría recaer sobre nosotros, pero dice, ¿quién es el que condenará si el Mesías es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros? Entonces, Él está intercediendo constantemente por nosotros, y eso no significa simplemente que está hablando a otra persona a favor nuestro, sino que está ayudándonos en medio, poniéndose en medio de la exigencia de justicia y nuestra vida. Entonces, él está haciendo posible eh, esa unión entre nosotros y la justicia, la vida justa o la exigencia que demanda. Eh, la justicia. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, ahí está entonces, eh, nos, nos está revelando que Yeshua es el sumo sacerdote, dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino un sumo sacerdote que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Eso es lo glorioso de lo que Dios hizo a nuestro favor. Él no solamente es un Dios eh, santísimo, apartado de todo mal, altísimo, o sea, por encima de todos nosotros, sino que también ese Dios se hizo como uno de nosotros. ¿Sí? Según nuestra semejanza, para este, compadecerse de nuestras debilidades. Ahora sí podemos decir, el Señor se compadece de nuestras debilidades, porque así como nosotros somos tentados, así como nosotros pasamos por penalidades, por pruebas, por tribulación, así como nosotros pasamos tal, tal vez por depresión, bueno. Él se compadece de, nuestra, de cada una de esas debilidades porque Él se hizo nuestra semejanza, según nuestra semejanza. Pero la diferencia, sin pecado. Hebreos 7:24 dice, más este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Y al decir para siempre es... Eh, tanto hacia el futuro eternamente como eternamente desde siempre también sí ese sacerdocio es eterno es inmutable no muda por lo cual también puede salvar perpetuamente entonces a quién salva solamente a aquellos que han nacido luego de su resurrección no perpetuamente a todos es un sacerdocio inmutable, un sacerdocio eterno. Entonces, eh, él puede salvar, salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos 9.24 dice, porque no entró el Mesías en el santuario hecho de mano, no entró en el templo, no entró en el Mishkan, ¿sí?, que son solamente figura del verdadero santuario, sino que en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios en nuestro lugar, ¿sí? A ver, la siguiente diapositiva. Isaías 49, 15 dice entonces que Yahweh también es nuestro abogado defensor. Entonces vemos como Yeshua es nuestro abogado defensor, pero Yahweh también es nuestro abogado defensor. Dice, ¿Se, olvi se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, aunque esa madre olvide al hijo de su vientre y no se compadezca, yo nunca me olvidaré de ti. Entonces el Señor, nuestro Padre, Yahweh, Nunca se olvidará de nosotros, nunca dejará de compadecerse de nosotros y hasta el punto en que, eh, en que lo demostró prácticamente, Él se hizo como uno de nosotros. Salmo 68.5 dice, Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Entonces, este Dios que tenemos es defensor en su santa morada, quiere decir, en esa corte celestial, Él también opera de defensor. Proverbios 23.11 dice, porque el defensor de ellos es el fuerte, el cual juzgará la causa de ellos contra ti. Se si habíamos leído antes. Salmo 34.7 dice, el ángel de Yahweh acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El Salmo 43.1 dice, Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Salmo 119, 154. Defiende mi causa, redímeme, vivifícame con tu palabra. Vemos ejemplos, hermanos, de personas que buscan a este abogado defensor, buscan al defensor. Sí, entonces. En ¿cuál sería la excepción? Guillermo, ¿estás por aquí o se te cortó la comunicación? No estoy seguro. También yo, mi hermano, yo también lo veo como si se hubiera congelado la eh, imagen. Ahí está Guillermo, una vez más. Déjame. Adelante, ya estás, mi hermano Guillermo. Bueno, voy a. Ahora sí, compartir de nuevo. Sucede, parece unos, eh, unos minutos sin internet y se va la conexión y vuelve de nuevo. Bueno, no sé hasta qué punto eh, me escucharon. Estabas ah, leyendo el... Con la cita del Salmo 119, 154. Es ok. Correcto. Entonces estábamos hablando de que el Señor, eh, de que todas estas personas están manifestando que desean un abogado defensor, necesitan un abogado defensor que defienda su causa. ¿sí? Proverbios 31, 9 dice: Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Lamentaciones 359, tú has visto o oh ya mi agravio, defiende mi causa. También otro aspecto de, del abogado defensor es que es el rescatador, Yeshua como rescatador. Veremos entonces eh, que el Señor mismo también rescata a su pueblo. Segunda de Samuel 7:23 dice, ¿y quién como tu pueblo como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre y para hacer grandezas a su favor y obras terribles a tu tierra, por amor de tu pueblo que rescataste, liberaste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses. Entonces... El Señor no solo es juez supremo, sino que también es el rescatador, es el abogado defensor también. Éxodo 6.6 dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Yahweh que, y, os, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su ser, servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabéis que yo soy Yahweh, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Oseas 13, 14 dice: De la mano del Seol los redimiré, de la muerte los libraré. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. Vemos entonces que el Señor mismo es nuestro rescatador, nuestro redentor. Sí. Hebreos 2.14 dice, así que por cuanto los hijos, los hijos, Israel, nosotros, participaron de carne y sangre, él también, o sea, al, al decir participaron de carne y sangre, quiere decir eh, son humanos, ¿sí? son hombres, humanos, hombres y mujeres, pero humanos, él también participó de lo mismo. ¿Se entiende? ¿Quién participó de lo mismo? Nuestro Señor, Dios. Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Él tenía un reino, que este reino es un reino de la muerte, es un imperio de la muerte, y para vencerlo el Señor utilizó su muerte y utilizó su muerte de humano, o sea, participó de carne y sangre. Y de esta forma libró a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, servidumbre de pecado. ¿sí? Entonces, Yeshua es también nuestro juez. Estamos describiendo diversos roles para ver cómo el Señor, Él se comporta con nosotros como un padre, se comporta con nosotros como juez se comporta con nosotros como nuestro abogado defensor como el testigo fiel que da testimonio este para nuestra salvación para absolvernos o también para inculparnos él también es la palabra sí él también es el registro que se va haciendo este que es la palabra es esa palabra es también el testimonio ¿Sí? Que finalmente nos acusa o nos libera. Entonces, vemos cómo eh, Yeshua también es nuestro juez. Juan 5:30 dice: No puedo yo hacer nada por mí mismo, dice Yeshua. Según oigo, así juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Juan 8:15 dice, vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió el Padre. Juan 12:47 dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue quién es el, el que le va a juzgar entonces quién va a ser el juez de esa persona que rechaza y no recibe las palabras del Señor la palabra que he hablado ella le juzgará en el día postrero porque yo no he hablado por mi propia cuenta el Padre que me envió él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. ¿Dónde se encuentran los mandamientos? En la palabra. ¿Sí? La palabra es a quien Dios envía. ¿sí? Entonces, Él se manifiesta a través de su palabra, el Padre se manifiesta a través de su palabra y esta palabra se hace hombre. ¿Sí? Él vino a poner su tabernáculo entre nosotros, tabernaculizó entre nosotros el, el Logos, la palabra, se hizo carne, ¿sí? se hizo humano. Juan 12, 56, dice y sé que su mandamiento es vida eterna, o sea, su palabra es vida eterna. Sus mandamientos son vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre. ¿Se entiende?, como el Padre me lo ha dicho, como el Padre. Entonces Él habla como el Padre, según lo que el Padre habla. ¿Por qué? Porque lo que el Padre habla es la palabra y Yeshua es la palabra que habla, la palabra que el Padre ha hablado. Entonces es la manifestación del Dios invisible, es la imagen del único Dios verdadero que podemos entonces este entender por esa por esa analogía lo que Dios está realizando con nosotros. Yeshua es nuestro juez. Isaías 11:3 dice, "Y le hará entender diligentemente en el temor de Yahweh, no juzgará según la vista de sus ojos, ni argüirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará quién? El rey juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca. Y la vara de su boca es su palabra, su palabra. Y con el espíritu de sus labios matará al impío, que es lo que encontramos en Tesalonicenses, ¿sí? cuando Pablo describe cómo va a morir el anti-Mesías. Es de esta forma, con la vara de su boca, con la espada de su boca y el espíritu de sus labios. Eso es lo que matará al impío, lo que lo condenará y lo que eh, hará cumplir esa condena o esa sentencia. Hecho 17.31 dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, por Yeshua. Entonces, Yeshua es nuestro juez. Él juzgará al mundo, ¿sí? Pero Yeshua dice que es... La palabra que él ha hablado, que es la palabra del Padre, la que juzgará al mundo. Finalmente, entonces, el Padre juzgará al mundo por medio de su palabra a través de Yeshua, que es su manifestación como humano, como Hijo, ¿sí? Eh, como hermano nuestro, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces, al operar esta resurrección, al resucitar Yeshua al tercer día, a cumplir todas las profecías que en la palabra estaban escritas acerca de él, podemos entonces nosotros eh, tener el fundamento necesario para creerle. Entonces, esa es la forma en que Dios nos da fe. como Dándonos el fundamento necesario para creer, para depositar nosotros nuestra fe. En esa palabra, Romanos 2:16 dice, dice: En el día en que Dios juzgará por Yeshua el Mesías los secretos de los hombres, conforme a mi Evangelio, a esta buena nueva, ¿sí? al nuevo pacto. Primera de Corintios 5:13 dice: Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Entonces, Dios juzgará a los que están fuera, Dios juzgará a los que están dentro. Dios juzgará a todos. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Entonces, estamos viendo a Yeshua como nuestro juez. Dice Juan 5:22, porque el Padre eh, a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Entonces, ¿cómo podemos entender que el Señor es juez supremo? El Padre juzgará al mundo con justicia. Pero Juan 5, 22 dice, el Padre a nadie juzga, porque el Padre a nadie juzgará sin la debida misericordia. Y la misericordia que el Padre tiene es haberse puesto en nuestro lugar, ¿sí? haberse manifestado como hijo. Y haber tomado nuestro lugar. Por eso es que el Hijo puede hacer entonces el juicio y puede hacer un juicio justo. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Según Timoteo 4:8 dice: Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor. Juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Amas su venida? Si amas su venida, entonces está guardada para ti la corona de justicia, que el Señor juez justo te dará. Miqueas 5:1 dice: Rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado con vara herirán en la mejilla al juez. De Israel. ¿Quién es el juez de Israel? ¿Cómo es posible herir al padre, a Dios, Padre a Elohim? ¿Cómo es posible herirle en la mejilla? ¿A quién hirieron en la mejilla en realidad? A Yeshua. ¿Sí? Hechos 10:42 dice, "Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que es que Él es el que Dios ha puesto por juez de, vivo, de vivos y muertos. Entonces, Yeshua es nuestro juez. Segundo Tito de, de Timoteo este 4, capítulo 4, versículo 1 dice, Te encarezco delante de Dios y eh, del Dios y ungido. Te encarezco delante del Dios y ungido, Yeshua, el Mesías que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Entonces, hay una manifestación, ¿sí? Y esa manifestación, ¿a quien vemos en esa manifestación del Dios y ungido? Vemos a Yeshua, porque Él es la imagen del Dios invisible. Hebreos 10:30 dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza. Yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Entonces, estamos hablando siempre de la misma cosa. Él es nuestro juez, pero también es nuestro abogado defensor, un abogado que puede compadecerse de nosotros, ¿sí? Porque ha pasado por nuestra debilidad ¿sí? de la misma forma en que nosotros somos tentados y sufrimos y, y pasamos dificultad y tribulación. Bueno, tenemos un juez que ha pasado también por eso, y por eso él puede tener esa compasión, esa misericordia para con nosotros. Salmo 72, 1 dice: Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al Hijo del Rey. Él, el Hijo del Rey, juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Entonces, somos afligidos todo el tiempo su pueblo es afligido, ¿sí? Juzgará el Hijo del Rey, dice, a los afligidos del pueblo. Salvará a los hijos del menesteroso, del necesitado y aplastará al opresor, ¿sí? Entonces, él es juez, pero también es abogado defensor, un abogado que puede compadecerse de nosotros, puede ponerse en nuestro lugar inclusive bueno, con, ese, con esa última presentación, entonces, eh, es lo que teníamos para hablar sobre el abogado defensor. Y ahora quisiera continuar un poquito más del tiempo que me, que me resta, hablando de, de esta eh, corte celestial, móvil, ¿sí? Y la encontramos en la palabra con el nombre de la Merkaba. Eh, la la Merkaba significa. Carroza de Dios o trono de Dios. Es un trono móvil, ¿sí? Eh, pero esta merca va, esta carroza o trono, no va sola. No, no va sola. Apocalipsis 3, 21 dice: Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono. Entonces, ¿De cuántos tronos estamos hablando? Hay un solo trono. ¿sí? Un solo trono. Pero el Señor quiere compartir con nosotros su trono. Él quiere compartir con nosotros su trono. ¿sí? Vamos a ver entonces la relación entre eh, estar sentado o entronizado y gobernar. El día de antes ayer habíamos hablado que este, en Mateo 26, 64 decía, Yeshua le dijo, tú lo has dicho y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado desde las diestras del poder y viniendo en las nubes del cielo. Habíamos dicho que este sentado significa gobernar, pero me faltó aclarar que no es solamente sentarse, eh, eh, no, eh, eh, no solamente sentarse equivale a gobernar, sino que sentarse en el trono. Ahí sí se completa entonces la idea y el concepto del de gobierno, ¿sí? El que está sentado en el trono, esa es la persona que está gobernando, está este, dirigiendo desde su silla de poder, ¿sí? Entonces, eh, ¿Cómo es que veremos al Hijo del Hombre sentado desde o de las diestras del poder? Es lo mismo que dice Mateo, eh, Marco 14, 62, dice, y Yeshua le dijo: Yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado de las, desde las diestras, está en genitivo y está en plural, del poder, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces, al hijo del hombre entronizado, veréis al hijo del hombre sentado en el trono, teniendo el poder. La diestra es el poder. Entonces, al, si, si él está entronizado y él está a la diestra, significa que él tiene el poder en el trono. ¿sí? Casi menon. Casemenon quiere decir sentado o entronizado. Esa es la palabra en griego que utiliza y que viene de Casemai, que significa sentar, permanecer, residir, habitar, habitar en el trono. Al, al hijo del hombre habi, habitando desde este, las diestras del poder. O sea, habitando el poder de Dios para gobernar. Esta. Este pasaje que les voy a eh, comentar ahora nos demuestra esta re relación que hay entre sentarse en el trono y gobernar. Pero para entender este pasaje es muy complicado si lo leemos en otro idioma que no sea el original. Porque en nuestro idioma español, por ejemplo, todo lo que, todo lo que leemos no hacemos distinción entre masculino, neutro. Eh, femenino, o sea, lo, lo leemos directamente como si todo fuese la misma cosa. Pero aquí yo este, resalté lo que está en verde, ¿sí? lo que está en verde es eh, masculino, género masculino, y lo que está en amarillo es de género neutro. Entonces está hablando aquí de dos cosas diferentes que nosotros entendemos como siendo todo la misma cosa. Pero en el griego se hace una diferencia, está hablando de dos cosas diferentes. Y está hablando justamente de sentarse en el templo de Dios y de gobernar, este, de, y, y, y de gobernar desde el templo de Dios. Entonces podemos ver que hay una relación. Hay una relación con esto que vimos anteriormente. Es lo que este el enemigo coloca en aquellos hijos de iniquidad. Ese deseo de ser como Dios, que en hebreo, como Dios, como Elohim, que eh, la grimatría de que es 666. Entonces, eh, la serpiente, desde el inicio, le dijo a Eva: Seréis como Dios si desobedecen. Eso es lo que más o menos le, pre, le, le prometió. Si, le, si ustedes obedecen, se serán como Dios, Elohim. Serán Elohim. Serán Elohim. Y esa, esa palabra tiene el valor de 666. Eh, así como Yeshua se, se sienta en el trono y nos invita a sentarnos también con él en el trono, o sea, a ser uno con él, así también el enemigo de nuestras almas invita a aquellos hijos de iniquidad a su trono pero que él toma por la mentira ¿sí? entonces en segunda tesalonicense 2 Tesalonicenses 2.3 dice nadie os seduzca, Pablo hablando a los tesalonicenses de ninguna manera os engañen entonces, quiere decir en caso de que no eh, de que no venga la apostasía primero y se manifieste el hijo de pecado, el hijo de perdición Está hablando de la venida del Señor. Dice que esa venida del Señor de Yeshua, su segunda venida, no se daría que nadie les seduzca ni les engañe y que les diga que el Señor ya vino o que o que está viniendo si primero no viene la apostasía. Si primero no se da a conocer el hombre de pecado, por eso es que no tiene sentido esa teología que dice que seremos raptados y luego este, va a aparecer la antimesía. No, porque la palabra dice que Yeshua no vendrá, no vendrá, sin que primero haya apostasía y segundo, sin que se revele, sin que se haga apocalipsis, o sea, revelación de quién es el hijo de perdición. Eso les puedo, eh, entre paréntesis, comentar que tengo un estudio sobre eso. Y después al que quiera contactarme le puedo pasar al estudio. Eh, sigamos leyendo. El que se resiste y se exalta sobre todo lo que se dice Dios o es objeto de adoración, el, este hombre de pecado o este hombre hijo de perdición, al punto de haber sentado, estoy eh, leyendo una traducción mía directamente del griego, sí eh, hasta el punto de haber sentado. En el templo de Dios como Dios. Ahí está otra vez que Elohim. ¿sí? El 666. En el templo de Dios como Dios, proclamando de sí mismo que es Dios. Entonces aquí vemos que en verde habla del hombre de, de pecado, el hijo de perdición y de sí mismo, y todo esto está en eh, género masculino. Y en el segundo Tesalonicense 2:6 dice: Y vosotros habéis conocido lo que. Domina ahora. tokatejon en griego. tokatejon eh, ahí en, en la traducción tradicional dice lo que lo detiene ahora, pero en realidad tokatejon quiere decir lo que domina, lo que domina o gobierna, y está en, en género neutro. Por lo tanto, no se refiere al Hijo de Parecida, al hombre de pecado del que habló antes, porque está en masculino, está en género neutro. Todo lo que está en amarillo está eh, en género neutro, ¿sí? Y lo único que se menciona en todo el pasaje que está en género neutro es el misterio de la iniquidad. Mister el, eh, eh, el misterio de la iniquidad está en género neutro. Entonces... Lo único que podemos hacer es conectar ambas cosas, porque aquí eh, eh, pneumatos o espíritu también podría ser neutro, pero no se menciona en este capítulo. Entonces, muchos dicen, no, que el espíritu lo detiene y entonces cuando se quite el espíritu se manifestará el hombre de pecado, pero no se, no, no, no se menciona al espíritu en este capítulo, por lo tanto, no está hablando del Espíritu Santo, sino que está hablando de el misterio de la iniquidad que es lo que domina en ese momento este en que Pablo está predicando luego él sigue en el tiempo de él el tiempo del hombre de pecado el hijo de perdición porque está otra vez hablando eh, en, en en género masculino Sí entonces se refiere al otro concepto que, que antes mencionamos que estaba masculino también, ¿sí? en el tiempo de él, de, del hombre de pecado, el hijo de, per, de perdición. ¿Cuándo será revelado el misterio de la iniquidad? En el tiempo del hombre de pecado e hijo de perdición. Entonces, primero dijimos que vendría la apostasía y luego vendría la revelación del hombre de pecado, su manifestación. ¿Sí? Entonces hay un tiempo en que Él se manifestará. Ese tiempo de Él en el que se manifestará ¿sí? es cuando será revelado el misterio de la iniquidad o de la anomía ¿sí? anti-Torah. Pues ya obra el misterio de la iniquidad. Entonces dice, eh, eh, Pablo afirma que ya está obrando el misterio de la iniquidad, que está en neutro, género neutro. Y luego pasa otra vez al género masculino. Y dice, en el tiempo de él, del hombre de pecado, hijo de perdición, ¿qué gobierna ahora? Eso está, Jocatejon, eh, dice, es un verbo, ahí le pongo que es, es un verbo presente, participio, activo, en, en caso nominativo, género masculino y número singular. Entonces... En el tiempo del hombre de pecado, hijo de perdición, el que gobierna ahora hasta que se quite de en medio. Entonces, Pablo está diciendo: este hombre, en forma simbólica, hombre en forma simbólica, hijo de perdición en forma simbólica, es quien está gobernando hoy en el templo y se sienta en el templo como si fuese Dios, Elohim, ¿sí? Pero esto va a hacerlo hasta que se quite del medio, el que estaba gobernando en el templo en ese momento pues en ese momento era el sacerdocio desviado, aquel que acusó a Yeshua, el que lo llevó a, a la cruz este y ese, ese sacerdocio fue quitado del medio ¿sí? según el dos 2.8 dice y después cuando sea el momento sí será revelado el inicuo Primero viene la apostasía, luego viene el, que es revelado el inicuo. Creo que estamos ya en ese, en ese momento, en ese tiempo, al cual el Señor Yeshua aniquilará por el espíritu de su boca e inv invalidará por la manifestación de su venida. Eso es lo próximo que tenemos entonces en el, en el calendario. La expresión Jocatejon, entonces, es utilizada en la Septuaginta, en Isaías 40-22 para traducir la expresión el que está sentado, el que reina, el que domina sobre el círculo de la tierra. Hasta ahí voy a explicar el tema de Jocatejo, porque es un tema complejo. Ustedes pueden parar, pues leer lo que está más adelante, pero este, básicamente es para que entendamos que hay una relación entre sentarse en el trono y gobernar, ¿correcto? Sentarse en el trono y gobernar. Entonces, el que está sentado en el trono es el que gobierna. Y este trono es a lo que llamamos la carroza de Dios o el trono de Dios, es la mercabá. Y desearía que podamos ver, verlo de la siguiente manera. Este, en Éxodo 22, de 8 a 9, versículo 8 a 9, dice, si no es hallado el ladrón, el dueño de casa deberá jurar ante los jueces. La palabra que usa ahí es Elohim, que no puso su mano en los bienes de su prójimo. En toda acusación o querella sobre güey, asno, cordero, vestimentas o por cualquier otra cosa perdida que alguien reclame como propiedad suya, el caso de ambos se llevará ante los jueces, ante Elohim, dice. Y al que los jueces, al que Elohim, declaren culpable, pagará el doble. Entonces, la palabra jueces, que en hebreo es Elohim, aparece en tres ocasiones, pero en algunas versiones se ha traducido como Dios y en otras como jueces. El contexto, porque estamos hablando de, de, de la corte celestial, ¿sí? Y de que la, esa corte celestial es como una carroza. O un trono de Dios móvil que, 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 que se mueve, ¿sí? que avanza y que es compuesta por varios este, personajes. ¿sí? Entonces dice los, los. El contexto muestra claramente que se trata de jueces. Esto nos enseña que el título de los con minúscula. Tiene que ver también con la autoridad de establecer la justicia y de decidir. ¿sí? En Salmos 82, de 1 al 2, está escrito, Elohim está en la reunión de los dioses, de Elohim. En medio de los dioses, Elohim, de nuevo, juzga. Entonces hay una corte donde no solo él es el juez, sino que también hay jueces en esa corte. Y ahí es donde quiero introducir para que podamos ver nosotros que estos jueces, nosotros vamos a ser parte también de estos jueces. Dice, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Este texto usa la palabra Dios y dioses en vez del de hebreo Elohim y Elohim con minúscula, con dos significados diferentes. La primera vez se está refiriendo al juez supremo, que se traduce como Dios. Y la segunda vez a los jueces, traducido como dioses. En los versículos 6 y 7 está escrito, yo dije, vos so vosotros sois dioses y todos sois hijos del Altísimo. Sin embargo, como hombres moriréis y seréis como cualquiera de los príncipes. Entonces, eh, se traduce también como, podríamos traducir como jueces. En la reunión de los jueces, Dios está como juez. En la reunión de los jueces. En Juan 10, 34-36, Yeshua el Mesías está citando el Salmo 82, 6. Yeshua le respondió: No está escrito en vuestra Torah, Yo dije dioses, Elohim, jueces, sois. Se llamó Elohim a aquellos a quienes se les confió la administración de la justicia por la palabra de Elohim, y la escritura no puede ser quebrantada al que el Padre apartó y envió al mundo, vosotros decís, has hecho ofensa contra el Eterno, has blasfemado porque dije, soy hijo de Elohim. Entonces, vimos que hay una reunión de jueces. Dios es el juez y hay jueces. En Cantares 3.9, dice el rey Salomón, se hizo una carroza. Eh, una carroza de madera del Líbano hizo sus columnas de plata, su respaldo de oro, su mercabó, ahí viene la palabra mercaba, carroza, su asiento, su mercabó de grana. Fíjense, asiento rojo. ¿sí? Habíamos dicho que el arca estaba salpicada de sangre. ¿sí? Cuando el sumo sacerdote entraba, debía salpicar la sangre sobre ese asiento y cómo quedaba ese asiento, rojo. Su interior recamado de amor por las doncellas de Jerusalén. Salmo 122, 3 dice Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí, unida, unida. eso es lo que necesitamos, la, esa unidad. Y allá subieron las tribus, las tribus de ya conforme al testimonio dado a Israel para alabar el nombre de Yahweh. Porque allá están las sillas del juicio, allá están en Jerusalén los tronos de la casa de David. Entonces ya nos dice que toda esa ciudad es una corte también. Allá están los tronos del juicio. Uh, Apocalipsis 4.2.8 ya nos introduce entonces a, a, a la visión de esa corte celestial y dice... Y al instante yo estaba en el espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda y alrededor del trono había 24 tronos... ¿Dónde están los tronos? En Jerusalén. ¿Dónde están los tronos de, eh, del juicio? En Jerusalén. Como dije, las sillas del juicio, dice Salmo 122. Entonces, había 24 tronos y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Veremos quiénes son los seres vivientes y veremos quiénes son los 24 ancianos. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo ser viviente era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Entonces no dice que era un león, un hombre, un becerro y un águila. No, dice era un ser viviente semejante a un león, semejante a un becerro, rostro como de hombre y semejante a un águila volando. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas. Cuando Ezequiel ese los ve, tienen cuatro alas. Cuando Juan los ve, tienen seis alas. Fíjense, el Señor que vino en el milenio cuatro y ahora lo esperamos en el milenio seis Tendrá algo que ver cuatro alas con cuatro mil o cuarto milenio y seis alas con seis mil o sexto milenio. No lo sé, lo dejo ahí. Pero dice eh, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban. Día y noche de decir Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso el que era, el que es Y el que ha de venir ¿Quién es el que está en el trono? Apocalipsis 5.6 dice Y miré y vi en medio del trono ¿qué? ¿A quién vio Juan en medio del trono? Dice en medio del trono Y en medio de los cuatro seres vivientes Y en medio de los Veinticuatro ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces, ¿quién estaba en el trono? El cordero. Estos cuatro seres vivientes representan, por tanto, al pueblo de Israel. Andando con el Eterno, así como los 24 ancianos representan al sacerdocio. Esa es la Merkabah, esa es la carroza de Dios. El trono de Dios, ¿sí? Que es representado por las tribus de Israel andando en el desierto. Vamos a ver más adelante eso. En medio de los seres vivientes y en medio de los ancianos se encuentra Yeshua, como cordero inmolado, quien es el Todopoderoso. Él es el Todopoderoso. Dado que tiene siete cuernos y también es el Espíritu. Dado que tiene siete ojos que se nos revela que representan al Espíritu de Dios. Él es el Espíritu, Él es Dios, el Dios que es Espíritu. En el interior, vamos a ver ahora los 24 ancianos que son mencionados primero, y dice, en el interior de la formación de las tribus alrededor del tabernáculo de reunión, se encontraban los campamentos de Leví. Leví significa mi corazón, en hebreo, cuya porción o herencia es Yahweh. Correspondientes a los sacerdotes, hijos de Aarón y los campamentos de los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari. Estos campamentos interiores de los Aaronitas, Gersónitas y Coatitas y, Mer y Meraritas servían al tabernáculo, teniendo a Aarón cuatro hijos, por lo que las cuatro ruedas que ve Ezequiel en los capítulos 1, 16, 21 y 10, 9, 13 nos hablan de nuevo del sacerdocio. Sí, cuatro ruedas, y vemos que había cuatro este, campamentos: ¿sí? eh, aronitas Gersonitas, Cuatitas y melaritas alrededor del tabernáculo. El hecho de no volverse atrás cuando andaban significa que no se volvían a Egipto, no retrocedían, como declara Hebreos 10:38. Y si retrocediere, no agra agradará a mi alma. En primera de Crónicas 24 se nos dice que había 24 divisiones de sacerdotes, hijos de Aarón, de los hijos de Eleazar, 16 familias, y de los hijos de Itamar, 8 familias, lo que nos da 24 divisiones de sacerdotes. Esa es la conexión que nos brinda la propia Escritura para interpretar la Escritura. En primera de crónicas 25 vemos que había 24 divisiones de cantores en el templo. Así pues, encontramos en el, la Lataná una base para comprender la imagen de 24 turnos para el servicio del, en el templo, según le fue mostrado a David. Primera de crónicas 28-19 dice: todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Yahweh que me hizo entender todas las obras del diseño. ¿Quién es la mano de Yahweh? Habíamos dicho que Yeshua es la diestra de Yahweh. Entonces, eh, esa manifestación del Dios invisible le enseñó a David, le hizo entender todas las obras del diseño del, del templo que representan simbólicamente una realidad celestial. Lo que Juan nos transmite, por lo tanto, son dos cosas importantes. Primero, los ancianos se sientan en tronos, reinan con el Cordero o juzgan con el Cordero. Los ancianos son 24 en número, son sacerdotes. Lo que Juan ve es el presbiterio, el sacerdocio del templo del cielo, la asamblea representativa del real sacerdocio. Los ancianos son símbolos del sacerdocio, no son personas específicas. En la restauración de Israel, el sacerdocio será para todas las tribus, no solo para los aaronitas. O sea, todos tendrán acceso al sacerdocio. Eh, del orden de Melquisedec. Veamos por qué. Éxodo 19:6 dice: Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Quiénes? ¿Solo los de, eh, hijos de Aarón? La promesa era para todo Israel. Estas son las para, pa, palabras que diréis a los hijos de Israel, o sea, todos los hijos de Israel. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Yahweh, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis la riqueza de las naciones y con su gloria seréis sublimes. Isaías 61.6 Por lo tanto, para que ellos sean llamados sacerdotes, debemos comprender esta realidad antes que el Mesías venga. Esto es necesario que comprendamos ahora. Todos hemos, los, que, los que formamos parte del remanente de Israel... Somos llamados al sacerdocio. Primera de Pedro 2:5 dice: Vosotros también, como piedras divas, sed edificados como casa espiritual, como templo, y también como sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Yeshua el Mesías. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, ¿sí? El, 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 el linaje de aarón era los eran los sacerdotes pero ahora somos linaje del mesías del real sacerdocio o sea de un sacerdocio que no es solamente sacerdocio sino que también reina ¿sí? nación santa pueblo adquirido por dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable Primera de Pedro 2.9. Apocalipsis 1.6 dice, y nos hizo, se dirige a las siete iglesias, nos hizo reino y sacerdotes para Dios. Nos constituyó reino. Somos parte de ese reino, del reino de Israel. Y somos sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis 5.10 dice, y nos has hecho, ¿quién dice esto? Los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos para nuestro Dios, reino y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Serán sacerdotes de Dios y del Mesías y reinarán con Él, no con ellos, reinarán con Él mil años, Apocalipsis 26. Aquí vemos entonces los estandartes de las tribus de Israel y vemos de dónde salen los cuatro seres vivientes al este Judá que es un león y ahí están también las tribus de Isaacar y zabulón al oeste se distribuía Efraín representado por un becerro y ahí están también las tribus de Manasés y Benjamín al sur la tribu de Rubén representado por una cabeza de hombre y se, estaban también las tribus de Simeón y Gad al norte eh, Dan representado por un águila y las tribus de Aser y Neftalí. Aquí vemos otro diseño en el medio el tabernáculo, sí, el mishkan, la tienda de reunión del encuentro, el centro donde está el trono, la merkaba que significa la carroza o el trono del eterno. Y esto era móvil, se, se, se movía conforme a la voluntad de Dios. Cuando la nube se movía, el campamento se levantaba y se movía también. Y aquí vemos entonces al este, donde está la puerta del tabernáculo, está Judá, sí porque la palabra dice que Judá irá primero para tomar la tierra de Israel, eh, luego de la muerte de Josué. Eh, esto está al este, al Oeste Efraín, representado por un becerro. Al sur está Rubén, representado por una cabeza de hombre. Y al norte, Dan, representado por un águila. En números 2, se nos describe la distribución de las tribus alrededor del tabernáculo de reunión. Es decir, el tabernáculo de números 2-1 que representa al Cordero de Apocalipsis 5-6 es el que reúne alrededor de sí las tribus de Israel y las hace andar por medio de su espíritu, las hace andar como uno, juntos. Al oriente, a la derecha, Judá con su estandarte, el león al sur, Rubén con su estandarte, cabeza de hombre al occidente, a la izquierda, Efraín con su estandarte, becerro, al norte, Dan con su estandarte, águila volando números 22 dice los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera bajo las enseñas de las casas de sus padres alrededor del tabernáculo de reunión acamparán Estos acamparán al oriente al este la bandera del campamento de Judá la bandera del campamento de Rubén estará al sur la bandera del campamento de Efraín por sus ejércitos al occidente la bandera del campamento de Dan estará al norte e hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Yahweh mandó a Moisés, así acamparon por sus banderas, así marcharon cada uno por su familia, según las casas de sus padres. Ahí está la merkabá, y ahí está la carroza del Señor, su trono que se mueve como un hombre, unido sus miembros, cada uno son miembros de un solo cuerpo donde el Señor es la cabeza pasa a la diapositiva las banderas de las primeras tres tribus fueron determinadas por la bendición de Jacob en Génesis 49 Jacob llamó a Judá cachorro del león Génesis 49.9 Rubén significa he aquí un hijo y Jacob lo llama mi primogénito Génesis 49.3 por eso el, la, la cabeza de hombre Jacob se refirió a Adán como una serpiente en el camino, Génesis 49, 17, y su estandarte era una águila voladora que se llevaba una serpiente. Eh, la bandera de la última tribu, Efraín, fue tomada de la bendición de, Mo de Moisés en Deuteronomio 33, 17, donde Moisés llama a Efraín el primogénito de su buey, es decir, el buey de José, cuyos dos cuernos eran Efraín y Manasés. También en Oseas 10:11 y Jeremías 31:18 asocian al buey o toro con Efraín. El águila este, asociada a la tribu de Dan, tenemos que explicar que Dan significa juez. Eso está en Génesis 36 y 49:16. Y el simbolismo del águila a menudo está relacionado con un juicio, un juicio que Dios envía. Eso podemos ver acá los versículos, después lo paran y ven los versículos citados. En Deuteronomio 32.11 dice: Como el águila que despierta su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Sí. Y es importante hacer notar que Dan era una tribu que estaba al norte del campamento y de dónde vinieron los juicios para Israel. Todos vinieron del norte. Jeremías 1:14. De la misma manera que la víctima que debía ser degollada en el templo, en, en el Miscán, en el tabernáculo y en el templo, debía ser siempre degollada al norte, lado norte del altar. Esta imagen entonces del campamento de Israel andando en formación alrededor del Eterno es la misma que ve Ezequiel. Ezequiel 1.10 ve, dice, el aspecto de sus caras también ve eh, cuatro seres vivientes. Dice, y el aspecto de sus caras era cara de hombre, cara de león al lado derecho de los cuatro y cara de buey a la izquierda en los cuatro. Asimismo, había en los cuatro cara de águila. Entonces, ¿cómo él ve que cada uno tenía cuatro caras? Porque es el mismo campamento de Israel. Así eran sus caras y tenían sus alas extendidas por encima cada uno dos las cuales se juntaban y las otras dos cubrían sus cuerpos, lo que le dije que tenían cuatro alas, mientras que Juan ve que tienen seis. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, no se volvían hacia donde el espíritu les movía que anduviesen, de la misma forma que guiaba Dios a Israel. Andaban y cuando andaban no se volvían, es decir, no se volvían a Egipto. Cuando el espíritu les movía a que anduviesen, andaban eso está este, en Ezequiel 1.12, es lo mismo que dice en Números 2.34. Los hijos de Israel, conforme a todas las cosas que Yahweh mandó, y así marcharon cada uno por sus familias, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen andaban, hacia donde les movía el Espíritu que anduviesen. Sí, marchaba Israel. Entonces, la visión de Apocalipsis 4 del trono y del que se sentó en el trono también puede comprenderse a través de la o como la Merkaba, la carroza o trono de Dios. Strong 4818. Lo que vemos es la estructura organizacional del campamento de Israel. Dios es el centro alrededor los sacerdotes y los cuatro campamentos de Israel representados por cuatro animales. El sentarse en el trono en el trono está asociado a haber hecho el sacrificio y terminado la obra, solo así el Mesías puede gobernar sobre un pueblo de salvos, ¿sí? El remanente de Israel. El trono de Dios es la perfección de los justos a través del sacrificio del justo. Los cuatro seres vivientes son el Israel justificado por el Mesías. El lavatorio de las manos es a lo que llamaban el mar de bronce, que también aparece como el mar de vidrio semejante al cristal. Eso está en Apocalipsis 4:6. Todo el conjunto es lo que se llama la Merkabah. Entonces, estamos hablando de la corte celestial. Aquí tienen el ejemplo de la corte celestial: Israel en el desierto, con el trono en el centro, siendo guiados por el Espíritu la mercabá, la carroza de Dios, el trono de Dios, todo el sistema es el trono de Dios, que es su palabra, que es la palabra que usa, eh, perdón, que, eh, que es la palabra que usa Hebreos 8.1, el trono de la majestad en los cielos, trono tes megalo, megalosunes, o de la gran reunión o asamblea, el trono de su reino, en hebreo el quise maljutó, Quise la silla y mal, malhut reino, malhutot su reino, quise malhutot, o su trono real, como aparece en Esther 1:2, el quise Kabod, o trono de gloria, silla de gloria o silla de misericordia también, de Jeremías 17:12, quise Kabod, que también es mencionado en Mateo 19:28 y 25:31, como trono doxes autú, el trono de su gloria es todo el sistema que estaba orientado a la purificación de Israel, diseñado para la justificación de Israel, para manifestación de la gloria del Eterno. Bueno, con esta última diapositiva terminamos siendo ya este, el final del, de la hora que tenía para exponer. Jeremías 52, 20 dice: Las dos columnas describe hay una parte del, del templo. Jeremías describe un mar de bronce y describe 12 bueyes de bronce que estaban debajo de las basas del mar de bronce que había hecho el rey Salomón en la casa de Yahweh. El peso del bronce de todo esto era incalculable. Hermanos, aquí tenemos. Israel como Ejad la distribución de las tribus aquí están las banderas los cuatro seres vivientes alrededor de la palabra esta agua que nos limpia este agua que nos limpia aquí es la palabra del Señor con la cual debemos lavarnos para entrar en su templo sí en su morada y Israel es el pueblo llamado por el Eterno para llevar su palabra a las naciones, para llevar su Torah a las naciones. Eso es lo que debemos hacer. Y es, esta imagen entonces representa esa mercabá móvil, trono, corte de justicia, que es el pueblo del Eterno redimido, salvo, justificado, santificado para llevar su palabra, limpiado por su palabra, como uno. ¿Sí? Como uno, llevando su palabra como uno y siendo partícipe por todas las promesas que nos ha hecho el Señor, de, la, de aquellas promesas que ya leí de hacer de su pueblo un pueblo de sacerdotes y gente santa, un reino de sacerdotes y gente santa. Así ustedes ven entonces a este reino de sacerdotes y gente santa. No se olviden que el bronce simboliza juicio justicia, el juicio, ¿sí? El oro simboliza eh, lo divino, ¿sí? La plata simboliza la gracia y el bronce el, just, eh, el juicio y la justicia. Entonces, llevemos la palabra de justicia a las naciones, enseñemos, Torah, enseñemos su palabra. Y así estaremos ejerciendo nuestro sacerdocio, ejerciendo también como jueces de Israel y con esta diapositiva entonces este termino eh, esto es lo que vamos a hablar más adelante oh, perdón y lo dejo aquí en esta última diapositiva Gracias, mi hermano, gracias. ¿Qué, qué tremendo estudio. ¿Qué te pareció, mi hermanito Mauricio? Espectacular, de verdad estoy aquí todavía asimilando tanta información tan valiosa. Muy, 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 muy importante toda esta información que nos ha compartido nuestro hermano Guillermo. Debo decir a título personal que varias cosas no las conocía. Y mi brother, te agradezco porque el día de hoy. Yo salgo servidito de banquete, mi hermano. Y bendito el, el, el nombre del Padre por ello. Amén. Amén, amén. Te agradecemos, Guillermo. Muy valioso, Amén, gracias. Todos. No, el, el que agradezco soy yo. Eh, nosotros no somos nada. Somos apenas un instrumento del Señor. Su palabra es la que nos sorprende siempre. Su sabiduría es infinita. Cada vez que, que vayamos a su palabra, saltan cosas nuevas, se, se hacen, se forman conexiones nuevas. El Señor nos dio una palabra maravillosa que es viva, es viva, su palabra es viva y es eficaz. Amén. Amén. Adelante, mi hermanito Mauricio. Bueno, pues eh, no, no sé si nos da tiempo todavía para, para ahorita interactuar con, con, con los que están todavía en el chat. Sí, 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 tenemos. Bueno, un... entonces vamos, vamos a hacer este anuncio pequeñito antes de, de darle la palabra a, a los que nos acompañan en la sala, eh, agradeciéndole a Guillermo por tan excelente presentación. Si quieres, déjanos la, la pantalla de Guillermo todavía un ratico. Oh, ¿Desapareció? ¿O oh, qué pasó? Sí, sí, se perdió. Sí. Bueno, ahí teníamos en pantalla pues, eh, la invitación para todos los que nos quieran colaborar, eh, eh, digamos, apoyando este tipo de talleres. Esta es eh, la oportunidad que tienen los hermanos para fomentar este tipo de trabajo. Eh, lo hacemos, como lo decía Marco en otras presentaciones, lo hacemos sin ningún interés económico, pero agradecemos todos los hermanos de buena voluntad que quieran aportar y, y contribuir para que este tipo de actividades se sigan expandiendo y que cada vez podamos reconocer el, la labor de muchos que participan en estas actividades. Entonces, aquí les dejamos este código QR para los que tengan la posibilidad de escanearlos con sus celulares y esta, esta dirección de PayPal para los que ya tengan eh, la opción de pagar en línea. Eh, serán bienvenidas todas estas eh, donaciones, aportes. Eh, les agradecemos todo ese apoyo porque reconocemos que cada granito va generando bendición inmensa. Entonces, pues bueno, vamos, mmm, si quieres, vamos mirando la sala, Marco, a ver si, si ya hay algunos que quieran hacer algún de comentario. Hecho, tengo un par de preguntas que están en el canal, en, en la transmisión en vivo de YouTube. Este, Podemos comenzar con esas, mi hermanito eh, Guillermo. Sí, claro, no ah. se ofendan si no respondo. Yo no sé todo. <laughs> esas preguntas hay que... Eh, reflexionar bastante y consultar al señor nunca me ha gustado comportarme como oráculo Sí eh, Generalmente hay personas que dicen Bueno ahora respondo las preguntas etcétera verdad eh, la palabra es la que tiene que responder no nosotros pero bueno adelante te hacen una pregunta respecto a lo que mencionaste hace ratito en donde hiciste sí hincapié en el idioma griego eh, y dice la pregunta es de nuestro hermano Rubén Macías ¿por qué diestras en plural y no en particular? Muy buena pregunta. Yo también me hago esa pregunta. Pero así es como aparece en el idioma griego. Ustedes pueden buscar en una este, en cualquier página que haga un estudio morfológico palabra por palabra. Sí, para ver qué, qué es cada palabra, en qué caso, número, persona, este, se encuentra. Y entonces van a ver que, que esa palabra está en plural. Las diestras, sentado este, de las diestras, está en genitivo también. ¿verdad? No, no es, entonces... Eh, lo que yo entiendo es que la, la diestra del Señor es su poder para hacer, su poder de actuar, así como la persona que tiene la señal del Señor en la mano derecha y en la frente, sí, es porque nosotros decimos, pensamos en su palabra y ponemos por obra su palabra, ¿sí? la forma del Señor, este, en que, en que Pone por obra su palabra o que manifiesta su palabra y que esa palabra tiene todo el poder del Señor es su diestra. Eso lo vemos también eh, cuando el Señor le dijo a Moisés: Mete la mano en tu seno, ¿sí? Y su mano salió leprosa. Esa mano, esa, esa diestra, representa al Mesías. En su primera venida, él. Actuó o este, llevó nuestra iniquidad, ¿sí? Porque el, el, la lepra en ese, en ese contexto simboliza el pecado, llevó nuestro pecado, por lo tanto se hizo pecado por nosotros. Él fue cargado por, eh, de, de nuestras culpas. Entonces, esa diestra de Moisés, leprosa, representa al Mesías en su primera venida pero cuando él vuelve a, a quitar su mano, que es eh, la segunda vez por la segunda venida del Mesías, la mano ya no está leprosa. Entonces la diestra, la diestra simboliza la, el poder y el poder de actuar. Entonces no es es lo que explicamos explicamos anteayer. No es un lugar físico, ¿sí? no es un lugar físico. No es que yo veo eh, a dos personas, una sentada al lado de la otra y una está a la derecha de la otra. No. ¿Sí? Es el único Dios, el único Dios que se manifiesta a través de su imagen visible, que es su palabra, que se ha hecho carne, que se ha hecho humano, su palabra se hizo humano. Vamos a utilizar ese lenguaje, ¿Sí? porque no es cualquier carne, es, eh, se hizo humano. Y ese humano ahora tiene el poder del Dios invisible. Eso es lo que significa. Y diestras es porque tiene todo el poder. O sea, todos los poderes. Ok. Amén. Nos comenta nuestro hermano Rubén en el chat. Nos dice, amén, es correcto, hermano Guillermo. Él mismo hace otra pregunta del día de ayer. Esta tal vez... Eh, Puedo ser más breve porque ayer ya se explicó. Nada más nos comenta y nos dice, ayer la pregunta la formulé incompleta. Ya que necesito saber si Yeshua después de la resurrección se refirió al Eterno como Padre. Pues sí. Pues sí. Eso lo, vemos, eso, eso lo vemos cuando... Él se presenta, se manifiesta resucitado a las mujeres que fueron a buscarlo a, a, al sepulcro. Uh -huh. sí, Juan sí. 20, 17, querido Guillermo. Sí, y ahí él dice, eh, mujer, no me toques porque aún no he subido al padre. Entonces ahí él se refiere al Dios como su padre, pero no es, es que sean dos personas. Dice, sí. subo a mi padre a vuestro padre, a mi Elohim y a vuestro Elohim. Amén. Sí. Amén. Entonces, la respuesta es un rotundo sí. ¿Alguno de sí, los... es correcto. en la sala que quieran este, hacer alguna pregunta o comentario, álcenos la manita, por favor, y abrimos su micrófono con mucho gusto. Si quieres, ya podemos dejar de compartir la pantalla, mi hermanito Guillermo. Ok. Muchas gracias. ¿Alguien, alguien? ¿Algún comentario? Sí, bueno, ya quedaron habilitados los micrófonos por si eh, los hermanos que hay, que ya por sus nombres sabemos que son de buena fuente y no va a haber ningún tipo de saboteo a la reunión. Entonces, pueden hacerlo, estimados. Siéntanse con la libertad, Ruth Seleni, Familia Mora, Familia Alcocer. Adelante. ¿Quién es Gust Creo que al igual que Mauricio están anonadados con tanta información. <laughs> bueno, o oh, 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 cansados también, Rafael. <laughs> ya, aquí, aquí en Paraguay son las 11 y 15 de la noche y realmente eh, fue un, un gran esfuerzo. Re reconozco que es mucha información en poco tiempo, en poco espacio de tiempo. Eh, pero como es un taller sí y en el taller lo que yo desearía obtener de un taller es herramientas buenas con las cuales trabajar entonces creo que 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 no no sería justo eh, ocupar todo el tiempo de las personas que asisten a este taller para hablar solamente de un tema y estirarlo y estirarlo y estirarlo y estirarlo y, estirarlo, y al final no te queda casi nada eh, sin embargo, cuando se comprime la información y se pasa mucha información, sí, es, es un poco duro recibirla todo así de, de golpe, pero luego uno puede analizar, parar el video, adelantar, estudiar el tema si es que le interesa. Entonces, eh, creí conveniente pasar así esta información. Y lo valoramos mucho, Guillermo. Esa imagen que, con la que cerraste, yo creo que, que nos motiva a todos pues, a entender ese propósito que el Padre ha puesto en su pueblo, eh, ese, eh, esa, esa, esa manifestación del, del agua viva, de las de las tribus, de, de la identidad que tenemos como un solo pueblo. Y, y creo que, eh, como estabas diciendo también, eh, tiene que ver con con el propósito, con, con la acción, con todo lo que pues eh, esta información al final va, va calando en nuestras vidas y nos, nos llama a actuar, porque creo que no se debe quedar en retórica o en, en filosofía, que a veces la información se nos queda, es como en, en, en divagar o en debatir, pero, pero creo que, que en el trasfondo de todo lo que, que, que nos transmitiste, yo creo que por lo menos a mí personalmente me ha me, me enriquecido muchísimo el saber que tenemos un, un defensor que es misericordioso, que, que, que tuvo la, la, la generosidad de manifestarse eh, en carne, mostrarnos el camino, de, de darnos esa, esa, eh, esa luz para, para saber que está del lado nuestro, que, que si lo buscamos y abrimos también y nos disponemos, pues vamos a tener esa parte con este reino celestial y, y obviamente cuando estemos en esas distancias de juicio que es permanente que no es una instancia final que que muchos a veces pensábamos que era únicamente cuando terminaban los tiempos que, que, que hay un juicio para para cada persona sino pues permanentemente estamos eh, eh, Pues en esa en esa reflejo de lo que ocurre en nuestras vidas eso se está manifestando a, a nivel celestial donde el enemigo está tomando nota detallada de todo lo que hace igual para acusarte y y Yeshua diariamente también nos da la oportunidad para para retornar a él y, y tener más bien los argumentos para para liberarnos de tanta de, de tantas faltas que cometemos y, y si nos arrepentimos obviamente y, y vamos de la mano de él podemos ir eh, preparándonos para su retorno porque pues todo esto tiene ese sentido no para para prepararnos amén. para reflexionar para valorar todo lo que ha hecho por nosotros amén y, y si saber y, algo ahí? Y, y saber amén saber eh, a ciencia cierta con seguridad que él tiene compasión por nosotros al punto de, de que su misericordia en su misericordia él se hizo como uno de nosotros para salvarnos como nuestro pariente redentor sí como nuestro hermano y nos da la oportunidad demostrada por la palabra, por la Torah, de ser esposa y de ser hijos. Entonces podemos llamarlo padre y podemos llamarlo también nuestro marido. Eso es tremendamente profundo, porque estaremos con él en un nivel de proximidad, y en un nivel de conocimiento de Él cuando seamos resucitados o transformados y estemos con Él en su venida, que hoy no, no nos alcanza la mente para imaginar. Ciertamente, ciertamente, y aquí nuestra hermanita Yurayma hace un par de comentarios, dice estoy realmente impactada, como dice el hermano, hay que procesarlo. No es que tenga dudas, sino que hay que internalizar y comprender la información, ¿verdad? Este, está agradecida por la sabiduría que el padre ha brindado. Pues mira, hermanita, la verdad es que, ¿qué te podemos decir? Ya lo dijo todo mi hermano Guillermo, la honra sea para el padre, ¿verdad? Eh, y, y bueno, eh, no, no olvidemos que nuestro hermano nos dio no solo el banquete, sino nos dio el buffet completo. Porque pasamos del abogado defensor a este bonito concepto de la mercabá. Y yo les voy a confesar algo, yo no lo había escuchado, yo no había aprendido todo este concepto. Y es de las primeras ocasiones en que veo que alguien me explica a cabalidad los 24 ancianos, los cuatro seres vivientes y su relación con la nación de Israel. Antes del masia. Eso yo me lo llevo. Lo aprendí mucho. Este, no sé si alguien tenga alguna pregunta final, si no, vamos, vamos cerrando. ¿Qué te parece, Mauricio? Estoy aquí revisando a ver si, si hay más, más comentarios. Eh, no, pero no veo más. Si Nuestro algún hermanito quiere de pronto no interactuar un tiempo poquito, tiempo, comentar ¿no? algo, pues es el momento. Si no, nos despedimos. Aquí nada más para que quede este, nuestro... Gracias a los que se unieron en, el, en la transmisión de, de YouTube. Gracias hermanos, gracias por su participación. Bueno, pues vamos cerrando Marco. Entonces, con la bendición del Padre nos reencontraremos mañana. Nos invitamos nuevamente eh, a este mismo horario, 7.30 Colombia. Y ya vieron pues ustedes las publicaciones en sus países. Y seguimos con el siguiente capítulo. ¿A quién le corresponde mañana, Mario? El día de mañana corresponde a nuestro hermano Rafael Martínez, el tema de el abogado acusador. Eh, no lo olviden. El tema de mañana es bastante particular porque muchas personas tienen miedo de esta figura, cosa que no debemos temerle. Porque ya está sentenciado, ¿verdad?, tienen incertidumbre eh, desconocen bien el cómo actúa y no voy a spoilear nada como dicen mejor vamos a dejar que nuestro hermano nos lleve de la mano el día de mañana no se lo pierdan ya Mauricio nos dijo la hora sí, el, pues, el mismo ya, pues, los que han estado pendientes del contenido saben que el tema de mañana es el antagónico no <laughs> el abogado acusador cuando vemos el abogado defensor y pues es importante pues, que, que sepamos la contraparte a nivel de, de, nuestros, de, de nuestro nivel terrenal, ¿no? Porque no es el adversario a nivel celestial, porque eh, no hay enemigo al padre, ¿no? Simplemente hay siervos. Entonces, a, ni, a nivel de, de nosotros como seres humanos, sabemos que ese acusador está pues al acecho. Amén. Pues bueno, hermanos, ya lo tienen ahí. Que el Padre los bendiga muchísimo. Gracias nuevamente, eh, brother Guillermo. Gracias a todos por su participación. Sí. Y oren, por favor, eh, todos los que están aquí, si son tan amables, oren, oren por nosotros, oren para que el Padre refrene esas manifestaciones y podamos tener eh, una bonita transmisión. Por supuesto, tomaremos las precauciones pertinentes, pero eh, siempre sus oraciones son muy pero muy bien recibidas. Tengan una bonita noche, Laila Top. Laila Top. Saludos Salud. la a todos. Saludos. a todos. todos. Salud. Bendiciones. a todos. La Bendiciones. Bendiciones. Hasta luego. Bendiciones. Descanso. Bendiciones, Laila Top.